de hoy, nuestra organización Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER, en conjunto con los estudiantes, piqueteamos hacia la regional a hacer una entrega de un documento, ya que las autoridades del Ministerio de Educación se han hecho los tontos y los chivos locos ante la problemática que afecta al Politécnico Manuel Mara Castillo. Problemática que tenemos varios años exigiéndola. Problemática que afecta la educación de esos estudiantes, de ese plantel. Problemáticas como la construcción de un comedor escolar, la construcción de 8 nuevas aulas, agua potable para el plantel y entre otras necesidades. De igual forma, la construcción del Liceo de la Zona Norte de San Francisco de Macorís, la continuación de los trabajos del Politécnico de las Caobas, la remodelación de la Escuela Roberto Duvelle de la Colina y entre otros politécnicos y escuelas que se encuentran en grande deterioro. Por lo cual, el FER está en la calle protestando y haciendo fuerza y solo se detendrá cuando las autoridades educativas finalicen la problemática que afecta los liceos, politécnicos y escuelas de San Francisco de Macorís.